la dieta keto. Esta dieta tuvo su primer momento de esplendor en el 2018. Se trata de eliminar o reducir al máximo todos los hidratos y apostar por las grasas y las proteínas. ¿Pero esto realmente funciona? Daniela Senil, nutrióloga y especialista en ciencia de los alimentos, aclarará todas nuestras dudas sobre la dieta keto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias por darnos esta entrevista para Código Salud. Gracias, Daniela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, con mucho gusto. A ver, explícanos qué es la dieta keto y en qué consiste, para que nos quede bien claro, por favor. Ok, bueno, una dieta clásica consiste en 60% de las calorías corresponden a hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son frutas, verduras, cereales y tubérculos, 15% proteínas, que son los lácteos y alimentos de origen animal, y un 25% que serían las grasas, los aceites, el aguacate, etcétera. En la dieta cetogénica se reducen drásticamente los hidratos de carbono, es decir, todas las frutas, verduras, los cereales. Las proteínas se ajustan a la persona, es decir, de un 15 a un 25%, y las grasas representan un 75% de la dieta de la persona, y se busca que estas grasas sean saludables. Bien. ¿Y de dónde viene esta palabra keto, Daniela? Bueno, la palabra keto viene de la palabra cetona, que son los principales compuestos que se forman cuando en esta dieta se empieza a utilizar la reserva de grasa que una persona tiene para producir energía. Ese se vuelve el principal combustible. Entonces, como se empieza a utilizar ese combustible, se producen las cetonas. De ahí viene la palabra cetogénica, dieta cetogénica o ketone en inglés. Ok, de ahí viene. Y bueno, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo, por ejemplo, en entrar en cetosis? Pues para entrar en cetosis, como tenemos diferentes combustibles energéticos, lo que sucede es que si yo entro en ayuno o inicio una dieta cetogénica, pasa alrededor de 12 a 24 horas para que yo me acabe el primer combustible energético de reserva que tengo, que es el glucógeno hepático. Después de esas 24 horas, yo voy a empezar a sentir los síntomas como de esto, de empezar a utilizar esta reserva energética. ¿Cuáles son entonces esos síntomas? Podría ser, se conoce mucho como gripe keto y son usualmente como un malestar general, como que baja la energía, tengo mucho sueño, me duele la cabeza, náuseas. Y esto deriva, como el cuerpo no está acostumbrado a utilizar esa reserva de grasa como principal combustible, entonces tiene que hacer todo este ajuste. Y estos síntomas duran los primeros 3-5 días y ya después uno se adapta. Los primeros 3-5 días, pero bueno, pues no, creo yo que no a todo el mundo le va bien o no todas las personas son candidatas para someterse a una dieta keto. ¿Estamos en el entendido? Sí, claro, no todas las personas son candidatas a estar en la dieta keto. Por ejemplo, personas que tengan problemas con tiroides, páncreas, riñón e hígado, no se recomienda que entren a dieta keto, porque sobre todo ellos necesitan como una dieta que sea más... Todas las dietas deben ser personalizadas y sus requerimientos son otros. También personas que tengan diabetes tipo 1, porque se corre un riesgo de una cetoacidosis, y personas con trastornos de la conducta alimentaria. Bien. Doctora, tenemos un sondeo, le preguntamos a algunas personas si alguna vez se han puesto a dieta y me gustaría mucho compartirlo con usted y con nuestro público. Vamos a verla. No. Sí. Sí. ¿Sí? No. Sí, una vez, pero muy poco tiempo nada más. Esto que decía ahorita este muchacho, sí, pero poco tiempo, ¿no? Hay muchas personas que se someten a una dieta, pero no aguantan con este régimen mucho tiempo. ¿Qué nos puede decir usted, por ejemplo? Pues es usual, esto es normal. Una dieta siempre implica que haga un cambio de mis hábitos, el tipo de dieta que sea, ¿no? O sea, una dieta keto, una dieta baja en calorías, lo que sea. Entonces, para que yo me pueda adherir al plan nutricional que sea, primero debo estar, o sea, bien claro en las motivaciones, por qué lo estoy haciendo. Debo recibir una atención personalizada que le permita también al nutriólogo ver con qué herramientas cuenta, cuáles son las barreras del paciente, cuál es su economía, cómo va su vida, etcétera. Como todo esto que ya se tiene más pensado de manera global. Y entonces así se puede ir haciendo un acompañamiento con el paciente, con sus requerimientos, sus necesidades, su estilo de vida.
Bien. ¿Usted recomienda seguir esta dieta de esta dieta keto durante un largo periodo, doctora? Durante un largo periodo, no precisamente. Lo que pasa es que como esta dieta tiene diferentes, ahorita se está utilizando mucho para la pérdida de peso, uh-huh. pero inicialmente este tipo de dieta se utilizó en los años 20 y 30 para el tratamiento de epilepsia. Se demostró que funcionaba muy bien para la epilepsia. Entonces, para este tipo de personas que tienen epilepsia, pues sí se debe utilizar como a largo plazo. Si es para una pérdida de peso, ahí tendríamos que establecer más bien como cuánto sería, con cuánto va a lograr la meta de peso que tiene, la meta de pérdida de peso que tiene. Pero yo recomiendo que no supere los 3 meses de uso para pérdida de peso. No más de 3 meses sometiéndose sí. a esta dieta keto para no tener problemas de salud, ¿no? Principalmente. Sí, claro, porque este tipo de dieta, o sea, sí funciona muy bien, pero eleva mucho los niveles de colesterol y triglicéridos. Entonces, uh-huh. también una persona que tenga una dislipidemia, alto colesterol, no puede someterse a este tipo de dieta, o sí, pero tiene que ser con un cuidado muy riguroso. Claro. Entonces, en 3 meses el metabolismo más o menos ya se acostumbró, o sea, ya sabe como, ya sé que tengo que utilizar mi reserva de grasa, entonces ya se vuelve muy eficiente y cada vez como que el peso parece estancarse. Por eso 3 meses me parece un periodo ideal. Ideal. La invito a ver otro sondeo que tenemos preguntándole a las personas si conocen esta dieta keto, si saben de qué se trata. Claro. No voy al nutriólogo, procuro caminar, andar en bici y no comer comida chatarra. Pues solamente he ido 2 veces al nutriólogo y lo que trato es de reducir la comida chatarra, reducir el consumo de bebidas azucaradas y tratar de que la dieta sea balanceada. Sí, he ido al nutriólogo, una dieta balanceada de verduras, proteínas, carbohidratos, frutas y ejercicio. No voy al nutriólogo, pero he dejado de comer tortilla y pan. Nada, o sea, normal, no ocupo ninguna dieta, como chetos, o sea, así como... No tengo una dieta normal. Al nutriólogo no, pero lo que he comido son pescados, son salmón, verduras, también he hecho ejercicio y también no he estado mucho tiempo sentado o acostado, he estado como activo, parado, caminando y eso, ¿no? Entonces, pues no, en realidad así como ir al nutriólogo nunca. No. Sí. Es el consumo de grasas sin consumir nada de carbohidratos. Eso es lo que sé de la dieta keto. No. Bueno, pues como pudimos escuchar, la mayoría de las personas que fueron entrevistadas no conocían o no conocen lo que es una dieta keto. Doctor, ¿esta dieta aumenta la saciedad y disminuye el apetito? Sí, por el alto contenido de grasa y también como las proteínas son ajustadas, sí, ayuda a que no haya no que se sienta apetito. Uno no siente que se va a morir de hambre, por así decirlo, se siente estable durante el día. Te sientes saciado, obviamente, no con hambre. ¿Y cuando se termina de hacer esta dieta keto, hay algún riesgo de rebote? Pues como todos los planes de alimentación, o sea, hay una fase de transición entre el plan de alimentación que estoy haciendo y el estilo de vida que debo adoptar, ¿no? Entonces, cualquier plan de alimentación que se abandone de tajo, se corre uno el riesgo de recuperar el peso que yo ya había perdido o incluso más. Entonces, incluso para la dieta keto, la transición tiene que ser gradual, ¿no? No puedo cortar de un día para otro, bueno, ahora sí ya todos mis hidratos de carbono, no. O sea, el nutriólogo, yo tengo que ir progresando la cantidad de hidratos de carbono que la persona tiene que ir consumiendo para que pueda utilizarlos de manera eficiente y no se vayan todos a almacenamiento. Claro, porque de manera paulatina. Como se restringió tanto el hidrato de carbono, el cuerpo entra en un estado como de inanición, o sea, piensa que ya nunca lo va a recibir, ¿no? Claro. Entonces, por eso empieza a utilizar la reserva de grasa. Pero en cuanto lo recibe otra vez, es como, ya llegó, entonces me lo voy a reservar todo porque ya no sé cuándo vuelva a suceder. Precisamente por eso tiene para que no esta haya transición. Una descompensación, ¿no? Exacto, de eso se sí. trata. Doctora, le agradezco mucho toda la información que nos ha compartido esta tarde acerca de la dieta keto. Muchas gracias. Sí, ¿no? ¿De qué?